clase televisión. El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. En punto del mediodía, bienvenidos a una nueva edición informativa de Enlace Noticias para conocer los principales hechos registrados en la ciudad y región. A continuación, nuestros titulares. Un panorama desolador es el que se evidencia en el cementerio La Resurrección. Allí propios y visitantes denuncian el abandono que se registra en el Campo Santo. Sigue generando peligro la vía que conduce de La Libertad al Club Infantas por la pérdida de la bancada. La erosión ha ido creciendo y los conductores han retirado las vallas que se encuentran en el lugar. La Inspección de Tránsito y Transporte recibió equipos electrónicos para el aumento de controles a los conductores que infrinjan la ley. La Fiscalía Seccional Magdalena Medio entregó cifras de casos por delitos sexuales en Barranca Bermeja y trabajos que se realizan en instituciones educativas para prevenir el mismo. En los deportes, aprenda cómo desde casa usted puede realizar ejercicios para fortalecer los glúteos y muslos bajo la asesoría del entrenador personal Langhenry Morales. Niños y niñas pueden disfrutar del ajedrez los días martes y jueves en la Villa Olímpica. Y al cierre, este fin de semana el barrio Los Corales celebrará su aniversario. Líderes realizan la invitación para compartir en familia. Con el patrocinio de Productos Las Delicias, Delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. La Fiscalía Seccional Magdalena Medio entregó cifras de casos por delitos sexuales en Barranca Bermeja y trabajos que se realizan en instituciones educativas para prevenir el mismo. La Fiscalía Seccional Magdalena Medio entregó cifras acerca de delitos sexuales en el que se manifiesta el alto porcentaje de esclarecimiento de estos casos y captura de los responsables. En la temática de delitos sexuales se ha dado un golpe duro en el sentido del esclarecimiento y avance en lo que tiene que ver con ese atentado contra nuestros niños, niñas y adolescentes. Del número de casos que se llevan en el Magdalena Medio, que son 165 casos, de ellos existen privadas de la libertad un número de 116 personas, casos que han sido esclarecidos en favor de la protección de nuestros niños, además de haciendo ese abordaje rápido con el acompañamiento de otras instituciones como nuestra Policía Nacional, el CTI, Comisaría de Familia y CBF, atendiendo de esa manera esa ruta que conlleva determinar con nuestros fiscales de esa temática sexual, priorizando de esa manera a nuestros adolescentes y nuestros niños. En cuanto a los entornos escolares, la fiscal manifiesta que se ha venido realizando un trabajo articulado con el fin de brindar la confianza a los estudiantes para que realicen las respectivas denuncias en caso de ser víctimas. En Barranca Bermeja y en otros municipios del Magdalena Medio se ha hecho un trabajo articulado con Comisaría de Familia, con nuestro futuro Colombia, haciendo un acompañamiento a través de capacitación y talleres, y eso ha llevado a que se generara durante los últimos meses un incremento de denuncias, sobre todo en colegios, en entornos escolares, llevando de esa manera al esclarecimiento y a la judicialización de algunas personas que habían desarrollado unas actividades ilícitas de acoso y de actos y demás, poniendo en peligro la integridad y la formación sexual de estos niños en esos centros educativos. Desde la Fiscalía General de la Nación se hace un llamado a los padres de familia para estar muy al pendiente de los menores y su entorno, brindarles la confianza necesaria y de esta forma evitar que este tipo de situaciones se sigan presentando. La fiscal Fabiola Wilches habló acerca del alto porcentaje de esclarecimientos en casos de feminicidio en el Magdalena Medio. Sí, claro, en el caso de los feminicidios, la Fiscalía lamentablemente durante este año han ocurrido varios feminicidios. Tenemos el feminicidio de la señora Giovanna Paola Chávez Guzmán en Barranca Bermeja, el feminicidio de Paola Valentina Martínez Zapata en Cimitarra, el feminicidio es de Urbana Sánchez en Cimití, el feminicidio de Mayra Quintero Contreras en San Pablo. Hechos ocurridos desde el mes de marzo hasta el mes de octubre del año 2022. Decirles que dentro de esos casos,
la fiscalía, todos ellos se encuentran esclarecidos, es decir, se pudo establecer quién fue el actor o el perpetrador de este grave suceso, atentado contra nuestras mujeres, en el cual además también se pudo establecer que existió un ciclo de violencia y se pudo establecer que estas mujeres fueron instrumentalizadas por esos actores. La fiscalía esclareció estos hechos, logró identificar quién fue el autor de los mismos, establecer el nexo causal entre el hecho y la persona y además la expedición de las órdenes de captura para que estas personas efectivamente fueran materializadas su captura y fueran cobijadas con una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. En otras noticias, una mujer perdió uno de sus pies en un accidente de tránsito en el sector de fertilizantes. Este martes se presentó un accidente de tránsito en el sector de fertilizantes en el que una mujer de la tercera edad resultó con uno de sus pies comprometidos por el impacto. El hecho ocurrió entre un vehículo de carga pesada y una motocicleta en la que la mujer se movilizaba como parrillera. Según versiones, el velocípedo chocó contra una tractomula, lo que le ocasionó lesiones graves a la adulta mayor en su pie. La mujer fue llevada a la clínica Reina Lucía, donde según parte médico del centro asistencial, presentó un trauma severo por aplastamiento en pie y tobillo, con severo daño óseo, muscular, vascular y neurológico, con criterio absoluto para amputación temprana, para de esta forma evitar infecciones severas más el antecedente de diabetes de la señora. La comunidad de este sector manifiesta que en repetidas ocasiones se han presentado accidentes con estos vehículos de carga pesada, por lo que piden a las autoridades tomar cartas en el asunto. El Liceo Bilingüe Rodolfo R. Ginás sigue posicionado como uno de los mejores colegios en Barranca Bermeja, Santander y el país. Una educación para la ciencia y la investigación, salas especializadas, laboratorios de idiomas, química, física, música e informática. Inscripciones abiertas. El Departamento de Policía del Magdalena Medio realizó operativos en las diferentes comunas del distrito. Con el fin de no dar tregua al delito en el distrito, uniformados del Departamento de Policía del Magdalena Medio con todas las unidades policiales, realizaron operativos en las diferentes comunas de Barranca Bermeja. El Departamento de Policía Magdalena Medio y la Estación de Policía de Barranca Bermeja volca todas sus capacidades institucionales a la calle, a contribuir con la seguridad de nuestros ciudadanos, con la finalidad de evitar esos delitos que nos están afectando la seguridad ciudadana. Tenemos unidades de nuestras especialidades realizando los diferentes planes focalizados en esos puntos críticos de la jurisdicción con la finalidad de contribuir a la seguridad ciudadana. Invitamos a toda la comunidad a realizar los diferentes apoyos contribuyendo a la información oportuna que pueda llegar de cierta manera a contribuir a capturar a estos delincuentes. Las unidades se desplegaron por todo el distrito y en los operativos realizaron planes de registro y control en diferentes establecimientos abiertos al público y solicitud de antecedentes judiciales a personas y vehículos. De igual forma, estamos realizando una actividad de plan candado y puestos de control en los puntos críticos de la jurisdicción con la finalidad de contribuir a la seguridad ciudadana y a evitar este tipo de hurtos que se están presentando con estos ciudadanos o estos sujetos que nos están afectando con la movilidad en motocicletas, con los puestos de control que se están desarrollando en los puntos críticos de la jurisdicción. Las autoridades aseguran que continuarán trabajando en pro de la seguridad y tranquilidad de los barranqueños, por lo que piden a la comunidad seguir denunciando o aportando información importante para el esclarecimiento de hechos delictivos a la línea 123 o a los números de los cuadrantes. Y sigue generando peligro la vía que conduce de la Libertad al Club Infantas por la pérdida de la bancada. La erosión ha ido creciendo y los conductores han retirado las vallas que se encuentran en el lugar. El pasado 16 de septiembre la vía que comunica entre la calle 71 con el Club Infantas se desbancó. Ha pasado más de un mes y el peligro sigue inminente. La carretera se está erosionando y ocasionando un peligro para los conductores de los vehículos como carros, motos y ciclas, quienes a diario cortan un poco de camino para llegar a su destino. Pues porque no hay ninguna señalización de donde diga que no lo hagamos. Sí lo hubo, la suspendieron y hoy en día pues todo el mundo está tratando. Obviamente uno lo hace con todo el cuidado del caso, ¿no? Yo cuando se dañó la bancada se supo que no se podía transitar y cerraron, pero con el tiempo, un momento a otro, volvieron a abrir la vía. No sé qué pasaría. No se puede transitar por la vía. Sin embargo, pues han quitado la malla que impedía
Entonces la gente pues sigue pasando por ahí, pero es muy riesgoso, muy peligroso. Algunos ciudadanos conocen el cierre que se generó en esta vía y aún así se arriesgan a movilizarse a pesar del riesgo que hay. Eso cada día se está derrumbando, eso es un peligro, y tanto que han tapado, han sellado y nada que arreglan eso. ¿Qué pasa con eso ahí, mi amigo? El llamado lo hicieron estos conductores, quienes expresivamente hicieron la petición a la entidad correspondiente. Actúen rápido con la mejora de ese punto, el arreglo de ese punto, porque hoy en día, como siempre pasa en Colombia, tiene que esperar que pase algo para que sí actúen y hagan el arreglo de esa vía que está ahí en erosión. Lo que hagan presente y para que arreglen eso ahí, porque cada día más va a ser un peligro, aunque ya es prohibido a uno pasar por ahí, uno en ese uno está pasando, porque es así, uno tiene que ser consciente de las cosas. Cerrar la vía y que arreglen la bancada lo más pronto posible, porque es una vía muy importante para acortar el camino y llegar rápido. Se espera que la Secretaría de Infraestructura pueda realizar dicha intervención y los conductores tengan un poco de tranquilidad al movilizarse por esta vía que conecta a las comunas 2 y 3 del distrito de Barranca Bermeja. Hoy 2 de noviembre, Día de los Difuntos, Enlace Noticias llegó hasta el Cementerio de la Resurrección, logrando evidenciar un panorama desolador y un poco abandonado. La comunidad denuncia esta situación que se registra en el Camposanto. Un panorama escalofriante se observa en el Cementerio de la Resurrección por la falta de mantenimiento del lugar. Cada fosa es rodeada de grande maleza e incluso ni se alcanza a percibir las tumbas por la altura del pasto. La limpieza y por las lluvias se crece tan rápido el pasto, y eso tiene que ser constancia que el municipio esté mandando a hacer esos mantenimientos para que el cementerio se encuentre en otro estado, la limpieza y eso. La molestia son varias y los familiares de estos restos óseos solo piden un poco de respeto y la adecuación de este camposanto. El cementerio está muy abandonado, mire, vea poco de monte, y uno paga y paga. Y si uno no paga para que lo limpien, no lo limpian. Entonces uno, de vez en cuando es que han hecho limpieza, pero no todas las veces. ¡Uf! La comunidad, no el cementerio, sino la comunidad que se ha reunido, han hecho sancocho y es que lo limpian, pero esto aquí, así como lo he todo abandonado. En la entrada del cementerio hay un letrero grande. La pared que lo sostiene está agrietada e incompleta. Algunos visitantes aseguran que el pavimento se encuentra en mal estado, impidiendo el tránsito adecuado del lugar. Pues está muy mal, muy deteriorado, sucio. Por donde uno anda es mero mugre, hueco por donde andan las motos y los carros también. No han arreglado nada. Lo que le pido es que se pongan la mano en el corazón y que busquen los medios de arreglarlo. Señalan que debido a la falta de mantenimiento, algunas personas ingresan a realizar magia negra o consumir alucinógenos dentro del cementerio. Solo esperan que la entidad correspondiente pueda brindar una adecuación sobre este camposanto. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita en la página www.chrome.com.co. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Si usted quiere ampliación de estas y otras informaciones, los invitamos a ingresar a nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com. Hacemos una primera pausa, ya regresamos con más información a Enlace Noticias. En Chrome disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.chrome.com.co. Promociones de aniversario en Autoservicios La Quinta. Milo Doy Pack, 6.900 pesos. Aceite de girasol óleo Cali, 8.400 pesos. Toalla de cocina favorita, 45 hojas, 1.000 pesos. Límpido regular, 5.500 pesos. Detergente Fab en polvo floral, 16.990 pesos. Juntos hemos sonreído, soñado y hasta llorado de emoción. Nos une el amor por un equipo,
por una pasión deportiva. Nos une a una alianza que no se rompe. Celebramos junto a los hinchas de corazón cada jugada y el orgullo de vestir una camiseta que representa la energía barranqueña. En ESA apoyamos a la región con la mejor energía. Fortalecemos alianzas. Esta es tu casa. Construimos la casa de tus sueños. HST Arquitectura. Celebra el aniversario 33 de La Quinta y gánate un espectacular Renault Logan modelo 2023 por mercados mayores a 70 mil pesos que incluyen tres productos de las marcas patrocinadoras más frutas y verduras y participe en el sorteo este 28 de diciembre. La Quinta, siempre premiando tu fidelidad. ¿Qué esperas para reservar y pasar mejores momentos en las mejores canchas sintéticas? Cancha Sintética Libertadores, ven y juega, torneos y campeonatos, eventos empresariales, colegiales y celebra con nosotros tu cumpleaños o evento social. Cancha Sintética Libertadores, reserva 312-676-3751, detrás del Coliseo Luis F. Castellanos. Instituto Antonio Nariño, desempeño muy superior a más. Excelencia académica, formación y deportiva. Inscripciones abiertas preescolar, primaria y bachillerato. Llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com. Instituto Antonio Nariño, excelencia académica, formativa y deportiva. Promociones de aniversario Autoservicio La Quinta. Este martes 1 y miércoles 2 de noviembre, 20% descuento en toda la categoría para mascotas. La Quinta, donde su platica rinde, rinde mucho más. Aplican condiciones y restricciones. Usuarios de Sabia Salud y Nueva EPS, contributivo y subsidiado, ya son beneficiarios del Hospital Regional del Magdalena Medio y tienen acceso a un amplio portafolio de servicios con más de 11 especialidades dirigidas por profesionales de gran trayectoria que estarán al frente del cuidado de tu salud. Agenda tu cita a través de los canales de atención que hemos dispuesto para ti. Seguimos creciendo, seguimos mejorando. Hospital Regional del Magdalena Medio. Liceo Bilingüe Rodolfo R. Ignacio, your best choice. Education for science and investigation. We raise leaders for Colombia and the world. Nursery, preschool, elementary and high school. Your best choice. Visit us. En Financiera como Ultrasan nos identifica el sentir cooperativo. Por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia. Promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente. Cuidamos la salud de nuestra gente y ofrecemos soluciones financieras. En Financiera como Ultrasan somos más que una cooperativa, somos una familia. Promociones de aniversario en Autoservicio La Quinta. Suavizante Suavitel Primaveral, 6,990 pesos. Crema dental Colgate Triple Acción, 15,990 pesos. Jabón Protex Vitamina, 6,500 pesos. Queso crema Alpina, 3,390 pesos. Harina de trigo Haz de Oro, 1,100 pesos. ¿Sabías que Barranca Bermeja no solo es el corazón, sino el nuevo destino de inversiones de Colombia? Pues te contamos que en eso es lo que estamos trabajando. Por eso nos creamos una feria la cual denominamos Barranca Bermeja Destino de Inversiones, que se estará desarrollando el 2, 3 y 4 de noviembre en el Centro de Convenciones Expo Eventos. Y es que tenemos todo para que Barranca Bermeja sea el destino de las oportunidades. Somos turísticos, portuarios, industriales, multiculturales y biodiversos. Esta feria solo busca promover alianzas estratégicas con propios, nacionales e internacionales que permitan fortalecer los diferentes sectores económicos del distrito. En la Institución Educativa Infantas, acompañamos y orientamos el proyecto de vida de tus hijos, fortaleciendo su pensamiento lógico y su desarrollo motriz, sensorial y cognitivo. En nuestro colegio, queremos que tus hijos sean felices aprendiendo con variadas estrategias de aprendizaje. Every school has a story. Welcome to ours. May all who enter as guests leave as friends.
Restaurante Bohemia Gourmet. Disfruta de un ambiente familiar y una excelente atención con su nuevo servicio. Almuerzos estilo buffet. Ofrecemos servicio de alimentación tipo convencional para empresas contratistas del sector petrolero. Ven y degusta de nuestras deliciosas tortas de almojábana. Bohemia Gourmet. Dale un gusto a tu paladar. Promociones de aniversario autoservicio La Quinta. Este martes 1 y miércoles 2 de noviembre, 20% descuento en toda la categoría para mascotas. La Quinta, donde su platica rinde, rinde mucho más. Aplican condiciones y restricciones. Cárgate de regalos en Bestec y prepárate para la temporada más hermosa del año. Celulares, audífonos, parlantes, portátiles, relojes, drones, monopatines e impresoras. Visita Bestec en el sector comercial de nuestra ciudad. La Inspección de Tránsito y Transporte recibió equipos electrónicos para el aumento de controles a los conductores que infrinjan la ley. La Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja recibió por parte de la Federación Colombiana de Municipios, la Dirección Nacional CIMIT y el Consorcio CERVIT de 10 comparenderas y 4 alcosensores. Es importante cada una de la gestión que se realiza desde la Dirección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja y el distrito, debido a que hemos hecho una solicitud al Consorcio CERVIT, a la Federación de Municipios, de tal manera que ellos nos han aportado más equipos para poder prevenir, para poder estar, para poder nosotros hacer el trabajo desde la Dirección del Tránsito y Transporte. Por eso hoy estamos recibiendo 10 comparenderas electrónicas, última tecnología, y 4 alcosensores que nos van a servir para esta jornada que se viene en la temporada de diciembre, poder hacer los controles y poder nosotros salvar vidas. Gracias al convenio firmado en el pasado Encuentro Nacional de Autoridades Territoriales de Tránsito y Transporte y Movilidad de 2022, que se desarrolló en la ciudad de Cartagena. Bueno, ha sido importante en el Congreso de Autoridades de Tránsito realizado en la ciudad de Cartagena, donde el director de tránsito de esta ciudad se acercó a nosotros pensando en la seguridad vial, y con el fin de que mejore un poco más el tema de evitar la accidentalidad. Quisimos dar la oportunidad a ellos de tener tecnología de punta que les permita llevar mejor control para ese aspecto de la seguridad vial. Hoy se podrán actualizar las herramientas de los agentes que permitirá prevenir siniestros viales en el distrito, controlar y brindar seguridad en las vías. Ecopetrol reporta aumento en contratación de mano de obra local. En su comunicado, la estatal petrolera asume compromisos ante medidas que garanticen la contratación de la mano de obra local y calificada. Según reporte de Ecopetrol, más de 30.000 empleos se han generado en la región central a través de empresas contratistas. El aumento significativo de la mano de obra se debe al incremento de las operaciones y los planes de inversión por parte de Ecopetrol, principalmente en los segmentos de proyectos, obras e ingeniería, mantenimiento, paradas de planta y servicios de soporte. Nos llena de orgullo informar que en Ecopetrol, a través de nuestras aliadas contratistas, se han generado más de 30.000 oportunidades de empleo, que ha sido un incremento del 6% versus la mano de obra vinculada en el 2021. Asimismo, en mano de obra de difícil inserción laboral, hemos crecido versus la vigencia anterior un 13%. Actualmente, el 80% de la mano de obra es local, calificada, y el 100% de la mano de obra no calificada es local. Asimismo, más de 7.600 oportunidades de empleo corresponden a la población de difícil inserción en el mercado laboral. Según Ecopetrol, el 100% de la mano de obra no calificada se contrató localmente, mientras que del total de la mano de obra calificada, el 80% corresponde a personal de la región. Me desempeño en el área de tubería, gracias a la UTEUTAICO por darme la oportunidad de laborar. Ya, gracias a Dios, tengo un mes y pues me desempeño también en la pailería y en la soldadura. Vengo especializada por el SENA, en cortes, en plasma, y también me desempeño también en cortar y biselar. Vengo laborando en la industria del petróleo desde hace 18 años. Empecé a laborar aquí en Ecopetrol
con firmas contratistas desde que salí graduada del SENA como instrumentista industrial. Empecé hace 18 años como ayudante técnico de instrumentación y gracias a mi formación académica, gracias a mis estudios, a mis capacitaciones, a mi desempeño, a mis capacidades y mis competencias laborales, he venido subiendo y escalando. Ya en estos momentos me encuentro como supervisora. Ecopetrol, a través de su cadena de abastecimiento, continúa implementando la política de vinculación laboral inclusiva en actividades contratadas. De igual manera, adopta lineamientos que prioricen la mano de obra local. Inició la demolición de 15 casas en el sector del muelle, donde se construirá el mirador gastronómico del río. Desde la Secretaría de Infraestructura se inició con la demolición de 15 casas en el sector del muelle. En este predio se construirá el mirador gastronómico del río. Estas demoliciones se inician como un plan de avance de obra, de inicio de obra, y también previendo que Gestión del Riesgo nos llamó la atención por lo que presentaban estos muros que estaban presentando inestabilidad y que podían ser un riesgo para cualquier peatón o para cualquier vehículo del sector, porque estas vías están en funcionamiento. Entonces, estamos dando inicio a la demolición precisamente por un llamado que nos hizo Gestión del Riesgo en aras de evitar cualquier accidente y que ocurriera después un problema para el distrito. En este momento nos encontramos haciendo esta demolición con el apoyo de Gestión del Riesgo, con unos equipos que nos han facilitado para desarrollar esta actividad. Vamos a iniciar hoy con parte de la demolición, dado que mañana suspenderemos, vamos a aprovechar el día de hoy para hacer lo que más podamos. Mañana tenemos que dar inicio nosotros con una obra en Pinchote, en el corregimiento del centro, pero tan pronto podamos continuar con esta importante obra, la estaremos dando reinicio después del trabajo que vamos a hacer en Pinchote. El avance en la demolición de estas estructuras se da como recomendación de la Subsecretaría de Gestión de Riesgo y de Desastres y por el llamado de la comunidad ante la presencia de habitantes de calle y la inseguridad que este representaba. Terminada la demolición, seguimos nosotros ya con el adelanto y el principio de lo que será el desarrollo de este proyecto tan importante para el distrito como es el Mirador del Río. Se nos ha presentado una gran problemática en el sector, puesto que estos inmuebles fueron comprados a sus propietarios y quedaron casi que en un total abandono, y a pesar de tener seguridad, porque tienen seguridad, los habitantes de calle, es normal que lleguen y acudan a hacer sus necesidades y hacer otras cantidades de cosas que no conviene tampoco para el distrito, que es una mala imagen para el sector. Entonces lo que estamos haciendo precisamente es demoler para embellecer, para darle calidad de vida a todos nuestros visitantes y a quienes viven alrededor de este importante lote para el proyecto. Con esta obra de transformación social y turística de la ciudad se benefician aproximadamente 30.000 habitantes de la Comuna 1, en especial los habitantes del sector del Muelle. A esta hora se realiza la Gran Feria Internacional Barranca Bermeja, destino de inversiones, un espacio dedicado a la exposición empresarial, industrial, turístico y tecnológico. Nuestra periodista Angie López nos tiene más información. Adelante. Así es, en estos momentos me encuentro desde Expo Evento, donde se está realizando la Gran Feria Internacional Barranca Bermeja, destinos inversiones. A mi lado se encuentra el alcalde Alfonso Eljas, quien nos va a contar acerca un poco de lo que se está realizando en estos momentos aquí en esta feria. Buenas tardes. Buenas tardes, bueno, muy contentos porque tenemos muchos países, Alemania, Emiratos Árabes, Venezuela, Panamá, muchos países, más de 25 países acompañándonos, grandes empresas como Ecopetrol, medianas empresas, pequeñas empresas, emprendedores, todos reunidos hablando de negocios, hablando de oportunidades. Les hemos hecho la presentación de lo que es nuestra ciudad, el POT, la Zona Económica Especial, la Gestoría Catastral, todos los que son los impuestos en Barranca Bermeja, que son los más atractivos para poder invertir, el río Magdalena. Entonces aquí está hoy el país representado en esa gran capacidad que tiene nuestra ciudad de mostrarse al mundo, de generar empleos y oportunidades. Barranca Bermeja ya tiene su feria internacional, todos los años se va a realizar, vamos a tener la de este año y ya estamos pensando en la del otro, pero muy contentos porque aquí está ProColombia, están muchas entidades nacionales y sobre todo el empresariado trabajando, mirando oportunidades para invertir en Barranca. Alcalde, esas empresas que le brindan a la comunidad barranqueña. Bueno, lo más importante, generan empleo.
generan oportunidades de negocios para todos. Aquí estamos hablando de más de 41 empresas, por ejemplo, que están con stand y que están conversando, y cada empresa que crezca un poquito, que crezca mucho, o aquellas que nazcan, porque hoy estamos aquí hablando de la zona económica especial, y cada empresa que nace genera dos nuevos empleos, porque así lo dice la ley y se quita los impuestos, el impuesto de renta por 10 años. Entonces, básicamente aquí lo que estamos hablando es de mucho empleo para la ciudad. ¿Hasta cuándo va a estar esta feria aquí en Espoevento? Estamos miércoles, jueves y el viernes tenemos una visita a diferentes puntos de la ciudad, pero aquí en los stands, y es totalmente gratis, la entrada libre para que venga cualquier barranqueño, cualquier barranqueña, cualquier persona del país que quiera conocer la ciudad, que lo tiene todo. Por último, vamos a dejarle un mensaje a la comunidad barranqueña. Bueno, vengan a Expoeventos, está la feria, nuestra feria, la feria de todos los barranqueños, la Feria Internacional Barranca Bermeja, destino de inversiones. Aquí tenemos las oportunidades de negocio, las oportunidades de esa buena idea que hay, traducirla en una realidad. Tenemos inversionistas de todas partes del mundo, de Europa, de Asia, de América Latina, de Estados Unidos, para que ustedes puedan conversar con ellos, hablar de sus sueños, hablar de sus oportunidades. Y bueno, aquí los esperamos a todos. Así es, esa es la invitación que ha hecho el alcalde Alfonso Elías Manrique. Los esperamos a todos para que vengan y asistan a esa gran Feria Internacional Barranca Bermeja, destino inversiones. Con esa información me despido, sigan ustedes con más información en estudio. Gracias, Angie, por su información. Es momento de hacer una nueva pausa. Ya regresamos con todos los detalles deportivos a Enlace Noticias. Cafaba te invita a viajar a través del tiempo con la Fiesta Retro 2022. Invitados, animador Amador Padilla, DJ Germán Ávila y Malón. Tendremos los mejores personajes y música de los años 80 y 90. Premio a la mejor pinta retro, show de medianoche y personajes en vivo. Lugares por eventos, valor de la boletería, categoría A, 6.800 pesos, B, 13.700. Adquiérenla en la carrera 17, número 5136 del Barrio Colombia. Te esperamos. Promociones de aniversario en Autoservicio La Quinta. Salchichón Premium La Facenda, 17.800 pesos. Salchichón Cerveroni Cenú, 14.150 pesos. Papel higiénico Scott Rindemax, 11.500 pesos. Toalla Cotex Nocturna Tela, 13.990 pesos. Duo Pack Loza Cream Limón Blancox, 7.490 pesos. En Barranca Bermeja tenemos todo para que inviertas en ella. Nuevo POT. Estatuto Tributario Actualizado, Zona Económica y Social Especial, Gestora Catastral. El corazón de Colombia es un destino de oportunidades, el lugar en el que muchos confiaron que invertir es para siempre. Un distrito que es portuario, industrial, turístico y biodiverso. Estamos listos para conectar con tus negocios. Te invitamos a Barranca Bermeja, destino de inversiones. Un evento con expertos que te contarán qué la hace atractiva para la inversión. Del 2 al 4 de noviembre. Te esperamos en Expoeventos. La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora. Una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo. Eres la energía que impulsa este territorio. La fuerza que hace posible el desarrollo para ti y tu familia. Por eso te acompañamos para que sigas aportando al crecimiento de tu ciudad e invertimos para incentivar la generación de empleo y el progreso de las comunidades barranqueñas. Aportamos al desarrollo de los futuros profesionales. Con el programa Becas Buena Energía para tu proyecto de vida se benefician estudiantes universitarios de Barranca Bermeja. En ESA iluminamos cada momento de tu vida y el futuro de la región. Contigo brilla el Magdalena Medio y la bella Hija del Sol. Celebra con nosotros el aniversario número 33 de Autoservicios La Quinta. Desde el viernes 28 de octubre al 20 de noviembre de 2022, tendremos 60 premios semanales, ofertas, descuentos y mucho más para celebrar nuestro aniversario. La Quinta, donde su platica rinde mucho más.
En Suzuki Barranca Bermeja estrena la motocicleta de tus sueños. Ven y conoce nuestros nuevos modelos 2023. Aprobación de crédito en 15 minutos, sin cuota inicial, sin codeudor, sin papeleo. Aprovecha nuestros bonos de descuento hasta de 200,000 pesos en referencias seleccionadas. Además, visita nuestro único taller autorizado y venta de repuestos originales. Recuerda, estamos ubicados en la calle 49, número 1225. Atención Barranca Bermeja, llega lo mejor de la tecnología alemana. El paciente ve en la pantalla de qué está enfermo y le dicen si su enfermedad tiene o no tiene cura. Cúrese con solo gotas y cucharadas. Con medicina alemana, la que te cura en pocas semanas. Valor de examen y consulta, 50,000 pesos. Carrera 20, número 4833, Barrio Colombia. Llame y separe su cita al 316-827-9046. Alex Alberto García, gotas que curan. Promociones de aniversario Autoservicio La Quinta. Este martes 1 y miércoles 2 de noviembre, 20% descuento en toda la categoría para mascotas. La Quinta, donde su platica rinde, rinde mucho más. Aplican condiciones y restricciones. ¿Ya sumaste? Incrementa el saldo de tus aportes y ahorros para obtener gratis retiros en cajeros automáticos y cuota de manejo en tarjeta débito. ¡Ya lo sabes! ¡Súmale a tus beneficios con Financiera como Ultrasan! Crediaportes como Ultrasan da el primer paso. Te ofrecemos microcrédito para transformar tus sueños y metas. Convierte tu pasión en una historia de grandes logros. Crediaportes como Ultrasan, calle 49, número 1671. Teléfono 602-6959. Liceo Bilingüe Rodolfo R. Inés. Your best choice. Education for science and investigation. We raise leaders for Colombia and the world. Nursery, preschool, elementary and high school. Your best choice. Visit us. Respaldo de ProColombia, estamos promoviendo la internacionalización de nuestras empresas. Trabajamos para conectar a los empresarios de nuestra región con el comercio exterior por medio de asesorías personalizadas, programas de formación y eventos comerciales. Tenemos las puertas abiertas para brindar el acompañamiento para conquistar los mercados internacionales. Ingresa a nuestra página web o visita nuestras instalaciones y conoce más de estos programas. Promociones de aniversario en Autoservicio La Quinta. Toallitas húmedas Hoggies, manitos y caritas, 4,990 pesos. Pañal Hoggies Actic Sec, etapa 4, 22,000 pesos. Harina pan perlada, 3,700 pesos. Avena de hojuela Don Pancho, extra contenido, 3,600 pesos. En la Cámara de Comercio queremos que sus sueños se hagan realidad. Estamos comprometidos con los comerciantes y empresarios de los municipios que atendemos, ofreciendo servicios registrales para la formalización de sus negocios. Pulsamos el amor por nuestra tierra, la región y la diversificación de nuestra economía a través de programas de fortalecimiento comercial y empresarial. Ayudan a crear mejores condiciones de negocios y a tener mejores empresas, mejores empresarios, mejores comerciantes y empleo digno para nuestros habitantes en una ciudad competitiva y próspera. Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, unidos por la competitividad. Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. Cuidémosla, su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Hey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de la Litografía y Tipografía Barreto. Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar. La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja. Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía al pago mínimo. Es tiempo de ahorrar. Cámbiate a energía solar, escribe al 307-97-6403 y solicita tu cotización. Innova Solar SAS. Aprenda cómo desde casa usted puede realizar ejercicios para fortalecer los glúteos y muslos bajo la asesoría del entrenador Lam Henry Morales. Hola, y aquí estamos con más actividad física. En el día de hoy vamos a trabajar con Diana ejercicios de fortalecimiento con sentadilla para muslos, glúteos y demás, pero también para nuestros hombros haciendo un pequeño swing.
aquí tenemos un par de mancuernas y también tenemos un par de botellitas de agua. Si no tienes las mancuernas, puedes trabajar allí en casa con un par de botellitas con agua o con arena. Entonces vamos a los ejercicios. Ejercicio 1, tomamos nuestras mancuernas, separamos las piernas más o menos un poco más abiertas que el ancho de nuestras propias caderas para hacer una sentadilla un poco más abajo. Cuando hacemos la sentadilla, subimos las mancuernas enfrente, acá, subimos 1 y bajamos. Descansamos. Segunda variación del mismo ejercicio. Bajamos la sentadilla con las mancuernas en medio de los muslos abajo y cuando subimos, entonces hacemos el empuje como un swing hacia arriba. ¿Listo, Dianita? Bajamos. Dale, dale. Rico, papá. Dale. En la Villa Olímpica, niños practican ajedrez, un lugar para que todos visiten y disfruten del sano esparcimiento y diversión. En la Villa Olímpica, los días martes y jueves de 7 a 9 de la noche se realizan diversos deportes, entre ellos el ajedrez, donde niños y niñas llegan a este escenario a practicar este, teniendo en cuenta que es el llamado deporte ciencia, que contribuye en ellos desarrollar habilidades para la vida. Estamos realizando para que todos los niños vengan a jugar ajedrez acá, del martes y jueves de 7 a 9 de la noche. Esto con el fin de masificar el ajedrez en Barranca Bermeja y seguir consiguiendo posibles deportistas para diferentes eventos a nivel nacional e internacional. Estamos invitando a todo el pueblo barranqueño y circunvecino que vengan a la Villa Olímpica, que participen de todos los eventos que se hacen acá en la Villa Olímpica y que sobre todo el ajedrez, que es un deporte cognitivo, un deporte de inteligencia donde los niños aprenden a tomar decisiones, análisis y muchas cosas que los ayuda para el estudio. Cabe resaltar que a los niños les gusta este espacio, ya que son escenarios de sano esparcimiento y diversión. Porque hacen muchas actividades y para que nosotros podamos jugar y divertirnos. Y pues mientras los padres hacen deportes, nosotros nos estamos divirtiendo jugando ajedrez. La verdad me gusta venir aquí porque primero que todo, no solamente nos ponen a correr, sino que también hacen actividades para nosotros, en este caso ajedrez, en el lado de allá hay un salón, entonces por eso me gusta. La invitación por parte del entrenador es a que más niños se sumen a visitar la Villa Olímpica, ya que esto se realiza en el marco de la Ruta Centenario, en los horarios martes y jueves, de 7 a 9 de la noche, totalmente gratuito. Y en otra información, este fin de semana el barrio Los Corales celebra su aniversario. Líderes realizan la invitación para compartir en familia. Bueno, precisamente con la personería jurídica de la Junta de Acción Comunal de Urbanización Los Corales, que fue expedida el día 1 de agosto, ¿sí?, del año 2000, prácticamente estamos cumpliendo 22 años de vida de la urbanización Los Corales. Entonces, es a partir de esa fecha que nosotros estamos teniendo en cuenta, pues obviamente con el tema de lo que tiene en vida la urbanización Los Corales. Bueno, la actividad que se tiene prevista para este domingo 6 de noviembre es la invitación especial que le estamos haciendo a todos ustedes para que nos acompañen a las 3 de la tarde a hacer este homenaje de exaltación del barrio Los Corales y de todo este traín de vida, digamos, que ha tenido el barrio, ¿sí?
en la cual pues tenemos, digamos, una serie de presentaciones artísticas, también va a haber una misa también en conmemoración también a esto, también a las víctimas también, porque el barrio Los Corales pues en cierta manera la historia también relata también parte de personas victimizantes que hubo dentro de ese proceso, y pues la actividad también pues viene acompañada con actividades culturales, con actividades artísticas, va a estar también la parte recreativa, ¿sí? Y eso es lo que estamos haciendo. Claro que sí, es para las 3 de la tarde, muy activos, a las 3 de la tarde va a ser ahí en la cancha, ya saben, donde está el parque gimnasio, pero en la canchita de banquitas, en el primer bloque, en el bloque A, es la invitación que le estamos haciendo a todos ustedes para que nos acompañen ese día. Por eso le estamos extendiendo también una invitación en donde le estamos entregando una tirillita precisamente para hacer una serie de sorteos también de todos los detalles y regalos que también nos han ofertado, o sea, es decir, que nos han regalado, perdón, que nos han regalado pues precisamente para las comunidades que nos van a acompañar. Y hasta aquí toda nuestra información, emisión 12 del mediodía. Los esperamos a las 6 con más de lo que usted quiere ver. Hasta pronto.